Citado hoy aquí para una cosa muy concreta y es para denunciar que el Centro de Infraestructuras Críticas sigue cerrado a cal y canto. Desde el año 2011, en el mes de abril, se anunció este centro de innovación y tecnología. El Partido Socialista dijo que se iba a abrir y lo ha ido incumpliendo sistemáticamente a lo largo de los años. En 2015 ya dijo el consejero que la fecha de apertura era diciembre de 2015 y el CIPIC sigue cerrado. En agosto de 2016 el mismo consejero volvió a anunciar que se estaba trabajando intensamente en la apertura del centro y que en el plazo máximo de 2 meses estaría abierto y el CIPIC sigue cerrado. El año pasado por estas fechas la señora Ana Cobo anunció que 4 empresas, 3 de ellas multinacionales, estaban interesadas en hacerse con la gestión del CIPIC y el CIPIC sigue cerrado. En octubre volvió yo a anunciar lo mismo y ya ven ustedes cómo estamos. Tenemos que decir que los linarenses estamos hartos ya de promesas incumplidas por parte del Partido Socialista. También, y siendo honestos, hay que decir que en el año 2014 fue el gobierno de don Mariano Rajoy quien retomó la iniciativa para que este proyecto se llevara a cabo, porque aquí no se había construido nada hasta que el gobierno de Rajoy consiguió los fondos europeos oportunos para la construcción de dicho edificio. Se firmó a la vez un convenio, un acuerdo que se publicó en el BOJA, para el cual se iba a dotar por parte del Ministerio del Interior de carga de trabajo a este edificio. Y tenemos que denunciar públicamente que el Partido Socialista ha incumplido este acuerdo y ha dado lugar a que caduque. El Partido Popular, a través del Ministerio del Interior, cumplió con su parte, que era conseguir los fondos europeos para que se construyera, y el Partido Socialista no ha cumplido con la suya, que era dotar al edificio de medios para que se pudiera gestionar. Hay alrededor de unas 3.500 infraestructuras críticas que eran susceptibles de ser clientes de este edificio y por culpa de la desidia de la Junta de Andalucía nos vemos como nos vemos. Pero esto no forma parte nada más que de lo de siempre, de los incumplimientos reiterados de la Junta de Andalucía para con las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Ya saben todos ustedes, el Plan Linares Futuro, el no cumplimiento de la reindustrialización, el puerto seco, la patrica, nos deben más de 6 millones de la patrica, cuántas cosas podríamos hacer en Linares con ese dinero. Todo esto estaba firmado, estaba presupuestado y el Partido Socialista lo incumple sistemáticamente. Ya saben, conocen ustedes que por desgracia una vez más, otro año más, el Instituto Nacional de Estadística nos señala como la ciudad con más paro de España, aunque el Partido Socialista de Linares lo niegue. Son datos objetivos y oficiales. También tenemos que recordar que hace más de medio año se aprobó una moción en el Parlamento andaluz por unanimidad, el día 14 de diciembre, y entre los puntos que incluía dicha moción, incluía la puesta en marcha del CIPIC. Y el CIPIC sigue cerrado. Tengo que decir que cada vez que el Partido Popular, que han sido muchas y todas las que sean necesarias, lo vamos a seguir haciendo, ha denunciado los incumplimientos del Partido Socialista con Linares, el Partido Socialista de la ciudad ha recriminado al gobierno central que en materia de ferrocarril, de carreteras, un plan de empleo especial. Estamos seguros, estamos convencidos que ahora que el gobierno central es de color socialista, dirigido por Pedro Sánchez, estamos seguros que todos estos temas se solucionarán con rapidez. Desde luego, haciendo cumplimiento de nuestra labor de oposición, vamos a estar vigilantes y todo eso que demandaban con tanto ímpetu durante años al gobierno de Rajoy, se lo demanden al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero poner en valor el trabajo de nuestra presidenta Ángeles Isaac y de nuestro partido, el Partido Popular de Linares. Hemos pedido por activa, por pasiva, de todas las vías y todas las formas posibles que se cumpla con lo firmado con Linares, que se cumpla con la reindustrialización, con el ramal, con el puerto seco, con todo lo que se le debe a esta ciudad. Una de las últimas iniciativas que hemos acometido fue en noviembre de 2017, cuando con nuestra presidenta Ángeles Isaac a la cabeza, una representación de concejales del Partido Popular
acudió al Parlamento andaluz con una serie de peticiones, de exigencias para cumplir con Linares. Una de ellas fue la apertura, la puesta en marcha del Centro de Infraestructuras Críticas. Se realizó en este año, por nuestra diputada Meli Palacios, una pregunta por escrito al consejero, y la respuesta del consejero la tengo aquí, y dice, entre otras cosas, literalmente, que la agencia IDEA considera pertinente fortalecer las capacidades de las instalaciones. Esto, una contestación de este año. Eso significa más obras en el CITPIC. Y que después de la ejecución, el propósito de la agencia es promover la oferta pública de arrendamiento. Aquí tienen la contestación del consejero en este mismo año. Por lo tanto, el futuro de este centro, según el consejero, va a ser más obras y después sacarlo a licitación para ver si alguien quiere quedarse con este edificio. Nos tememos mucho que nos vamos a ir, va a pasar 2018 y el CITPIC va a continuar cerrado. Por parte del Partido Popular no vamos a cejar en nuestro empeño, vamos a seguir denunciando y exigiendo tantas veces como sean necesarias que se cumpla con Linares, que se cumpla el Plan Linares Futuro, la reindustrialización, la Patrica, el ramal ferroviario y todo lo que se le adeuda a Linares y a los linarenses. Muchas gracias.